Hey, José. Hello, good Hello, evening. good evening. Ya estaba pensando yo y nadie se va a conectar, todos se están haciendo como que si no saben que hoy era el último día, dije. Bueno, son las 9:02. Yo generalmente vengo más tarde, pero hoy vine temprano. Ajá. Sí. Y José, ¿normalmente a esta hora todavía estás trabajando o cómo es la cosa? No, como yo vivo acá en Cojutepeque, pero trabajo en San Salvador. Ah. Entonces, como me vengo en motocicleta, espero que baje un poco el tráfico y me vengo un poco despacio. Entonces, en todo el tráfico que me tiro desde el mero centro de San Salvador hasta San Martín, se me va casi hora y media. Entonces, vengo llegando aquí 8, 8:30, por ahí. Wow, y eso, y vas en moto. En moto, sí. Y hora y media en moto. Sí, pero es por el tráfico. Cuando no hay tráfico, desde acá donde vivo, desde Cojutepeque hasta mi trabajo, he hecho 40 minutos. Directo, directo. Okay. Y ando manejando como la gente, ¿va? Sí, Prudentemente. no como repartidor, Correcto. Si fuera así, llego en 30 Veintitrés minutos. minutos, sí. Okay. Pero con la vida en un hilito. Ajá. Okay. Bueno, me alegra, José, que te hayas conectado. Ya vamos a ver quién más se conecta en unos momentos. Yo sé que me dijiste que Okay. había finalizado todo, pero solo para estar seguro, no sé si te quedó algo, alguna duda o algo que no estás seguro de la plataforma, un ejercicio. Fíjese que vaya, yo realicé todos los ejercicios, pero tal vez en los que tengo un poco por decir así, que siempre me confundo, y creo que ayer pasó eso, ¿va? Que por ejemplo cuando es el dúo, el da, siempre se olvida cuándo va uno y cuándo va el otro. Yo sé que eso hay que practicarlo, ¿va? Porque en realidad, yo salí de bachiller en el 2000, imagínense cuántos años de estar mi cerebro obsoleto, o sea, sin practicar absolutamente nada. Ajá, ya vamos por 20 años. Y que conste, ajá, y el inglés que daban antes era súper malo. Sí, me acuerdo que antes era, vaya, vamos a traducir esta canción. Sí, ajá, eso era todo. Y no se enfocaban en la pronunciación, nada, nada. Ahí usted lo pasaba porque había que pasarlo, nada Ah, más. sí. Como la educación física, usted venga a dar 10 vueltas a la cancha y le pongo 7 ahí para que pase la materia. Ajá, no importa que se tarde 5 horas, pero usted determínelo. Ajá. Correcto. En Okay. cambio, ahora veo yo que hasta los niños, puchica, con solo ver videos, ya saben palabras. Ajá. No, sí, hoy en día hasta caricaturas especiales para que se les quede más fácil las palabras en inglés. Sí, porque la niña que yo tengo, la más grandecita tiene 3 años, 3 años, 4 meses. Y solo de ver videos, porque, bueno, de repente un día no me fijé que en YouTube estaban videos de los que ella ve, pero en inglés. Yo se los puse porque ahí decía la patrulla, patrol, ¿verdad? Pero Ajá. no me fijé que estaba una versión en inglés. Y se la dejé y me fui. Bueno, en la tarde que venía yo, oye, papá, ok. Y así, un montón de cositas que me iba diciendo. Y yo me quedé, ¿y esta de dónde ha sacado eso? Y me dice mi señora, ah, es que estuvo viendo muñecos y no se los dejaste en español. En serio, no me fijé, solo los puse porque yo sé que son los que ven y ya estuvo. Sí. No, Y solo viendo caricaturas. y fíjate que la gente dice, no, hombre, si no va a entender. Y no es lo mismo en español, pues. No es lo Sí, es mismo que, cierto. o sea, el niño entiende porque lo ve. Y cuando ve y ve Sí. la palabra relacionada, ya le va quedando, le va quedando. Y créeme que solo con Sí. caricaturas en inglés, de repente vas a escuchar, water, ok, good, Ajá. food, de repente, No sé. hamburger. Un día me dijo que como ve que en los muñecos ahí cuando se equivocan o hay una expresión así como ¿qué? Entonces ahí, ¿what?
Y así me dice un día, ya me le quedo viendo. Uy, chica, dije yo así, va más adelantada que yo. así pasa con ellos. Es cierto. Pero eso es lo bonito, fíjate. Vaya la tecnología que nosotros no pudimos tener, ¿verdad? Fíjate que ahí es donde hay ventaja y desventaja. Porque la ventaja de ellos, imagínate si, como vos decís, vos te graduaste en el 2000. Yo en el 98. Ahora, imagínate si en esos años hubiera sucedido la pandemia, ¿cómo hubiéramos terminado el bachillerato? ¿Cómo hubiéramos salido con los estudios? Nadie tenía computadora en ese entonces, ni la laptop, ni, no. Pues, ni yo por lo menos ni me acuerdo teléfonos inteligentes en ese tiempo. No había. Lo más cercano a inteligente eran los Nokia, y me recuerdo yo que traían gran pantalla, pero siempre el teclado era análogo, o sea, era normal, no era como hoy que va en la misma pantalla. Ajá, uh-huh. Ajá. Sí. No, y yo antes, diga. No, yo te, y yo me pongo a pensar, cabal, como vos decís, y si no hubiera sido por la tecnología de hoy, mis hijos no podían continuar con su año escolar, ya hubiera parado todo. Correcto. Todo, increíble. Increíble. Sí, yo he podido seguir adelante con la familia porque tengo computadora, pero imagínate si no existía la computadora como en aquel entonces, ¿cómo sobrevivo yo? ¿Cómo come mi familia? No, yo digo, es cierto, la gente dice, no, qué feo la pandemia, qué feo. Pues sí, pero Dios sabe en qué momento hacer cada cosa. Porque si no, si lo hubiera hecho hace 10 años, hace 15 años... Sí. ¿Cuánta gente no hubiera sobrevivido? Solo por el hecho de no pueden trabajar. Uh-huh. Sí, porque fíjese que yo me recuerdo en aquel entonces uno de menor de edad no tenía acceso a un teléfono inteligente o a una, nada. Entonces, y ahora estos hipotes tienen todas las herramientas. Entonces yo considero, evaluando mi lado con el de los bichos de ahora, digo yo, el que no triunfa hoy... es porque de plano no quiere. Es que no quiere, así. Exacto. Sí. Porque hoy tienen todo en la boca. Antes yo me acuerdo que hasta para hacer un deber yo tenía que irme a rebuscar por un pinche libro a la Biblioteca Nacional, a recortar periódicos, ir a investigar personalmente. No sé si a vos te tocó, igual que a mí, en aquel entonces existían en las bibliotecas de la escuela, así en los lugares, la famosa enciclopedias. Puta, y te tocaba buscar en una enciclopedia, página por página. Hoja por hoja. Y olvídate si te equivocaste a la hora de notarlo, porque otra página iba a caer. Sí. No, y lo más sofisticado, me recuerdo yo, era sacarle copia en la misma biblioteca para llevarse el contenido y no estar escribiendo todo. Entonces le decía uno... ajá, hay una opción, pero si trae dinero. Si trae dinero, si traías el dinero. Y a veces uno de menor de edad era lo que menos andaba. Exacto, exacto. Y bueno, no sé si tus papás eran igual que mío, que ¿y para qué querés copy? ¿Y qué lo tengo que escribir? Entonces escribilo. Sí, así me decían a mí. Bueno, ¿y a qué vas? Pues a estudiar o qué. Sí, le decía yo, pero es que mire... es bastante el resumen que tengo que hacer, y de voladas a veces eran gruesos. Sí, pero escribí lo más importante. Puta, no salí de nada. Ajá. Hasta... no, pero eso sí nos hacían más reflexivos en el sentido de que usted tenía que leer para resumir. Hoy no, se mete a Google, pone resumen de la obra XXXX y ya me tira rápido un resumen y ya está el trabajo hecho. Mientras que antes no, antes yo tenía que leer para hacer mi resumen. Sí, ahí tenés toda la razón, porque en ese aspecto yo siento que lo que a ellos, a los de jóvenes de hoy en día, le falta esa habilidad análisis, porque vos le decís algo y ellos, ¿ah? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, pensar lo que me estás diciendo. No, pásame el celular mejor. No, ¿cómo que? O sea, no puedes vivir en este mundo sin el celular, digo. Vaya, no sé si acuerda usted, para los exámenes eran prohibidas las calculadoras. Sí. Excepto para cuando íbamos a ocupar la álgebra. Entonces,
ni modo, ¿va? Había que ocupar la pi, había que ocupar la raíz cuadrada. El seno, coseno, exacto, ajá, exacto. Sí. En cambio, de ahí para sumar, restar, dividir y multiplicar era prohibido, así nomás. Exacto. Yo me acuerdo que andaba mi hoja de esas recortadas, como le dicen unos, reutilizadas. ¿Sí? Y ahí iba haciendo yo las multiplicaciones, divisiones para pasar ya el examen en limpio y que no me quedara esa chambonada ahí. Porque sí, así. Eso es otro. No sé si a vos también en tu escuela te bajaban puntos por chambonada. Sí. O sea, uy, qué ordenado, que la letra, que los pasos. Sí. No me importa la respuesta, me decía el profe de mate. No, no, no. Tengo que ver el proceso. Gana, sí, taquigrafía no la pasé en realidad, ¿va? Porque uh-huh. Sí, yo tenía compañeros que para taquigrafía eran, pero la ley. Y yo en taquigrafía sí, por gusto. De secretariado no hubiera comido yo. Por gusto. Ajá, porque taquigrafía la mayoría, había unos que pude una habilidad horrible. Yo sí, ahí sí, quedé mal. No, yo también me dicen, por ejemplo, mi hijo me dice, papá, ¿y qué voy a hacer en vacación? Estoy aburrido. Olvídate, ¿cómo que estás aburrido? Tenés toda la tecnología, todas las cosas. Yo a tu edad le digo, ni tenía eso, ni había Netflix, ni había YouTube. Y aún así no pasaba aburrido. No, ese es tu problema, le digo. Sí, porque fíjese que vaya un ejemplo. A mí me daban aún ya grande. Vaya, había horario para ver noticias, horario para ver la novela, horario para ver mis muñecos, horario para ver fútbol y horario para hacer quehaceres de la casa y divertirme yo personalmente, ¿va? Uh-huh. Así que no era fácil por decir así que yo iba a decir, ay, me voy a aburrir. No se podía. No. No había tales de aburrirse. Ajá. No. Bueno, no. Ya apareció alguien. ¡Ey! Delia, al fin. Es la fiel del grupo. Ajá. Hello, Delia. Solo que Delia normalmente le cuesta al principio el micrófono. Pero yo creería que es problema de sus auriculares. El otro día como que algo así sucedió, lo tuvo que salir y meter y no me acuerdo, pero lo pudo arreglar. Sí. Le digo porque mi computadora es viejita. Cuando yo uso auriculares me da problemas. No escucho bien. Ah, ok. Uh-huh. La mía es de las que traen de allá y ya tengo días de tenerla. Entonces ya está bien usadita. Ajá. No, pues sí. Uh-huh. Delia, hello. Maybe no, como que está congelado o no, Wilfredo, ¿cómo lo ves? No escucha, creo. Ya le voy a escribir en el chat mejor para ver si. Yo creo que es que no escucha porque veo que se mueve. Delia. Testing 1, 2, 1, 2. Hello, teacher. Hey, Delia. Hello. No sé cómo lo has hecho porque para mí me aparece que tu micrófono está en silencio, pero yo te escucho. Ajá. ¿A vos cómo te aparece? O sea, como que está en silencio. Yo lo tengo en silencio. Ajá, parece como que estuviera apagado. Ajá, pero no importa. Ese símbolo no importa. Lo importante es que te escuchamos. Ya le cargó, creo yo. Tal vez. Delia, ¿it's okay? Mm.
Quizás cuando lo activa, quizás se le apaga. Sí, yo creo que como que tal vez está al revés, ¿verdad? Sí. Lo único que no sé si es computer o teléfono. Ajá. Delia. Hello, teacher. Sí, le escucho. El problema es que me estoy saliendo. Ah, te saca. El sistema te saca. Sí, me está sacando. Ok. Bueno, vos conectate lo más posible. Antes que te desconectes, no sé si tenés alguna duda, alguna pregunta, plataforma, ejercicio, examen, algo. Híjole, cabal, la sacó. Wilfer. Sí. Sorry, me salí. No. Sí, así pasa. No sé si me tenés... iba a decir. No, cabal. No escuché. No hay problema. ¿Tenés alguna pregunta, duda, algo que ejercicio, actividad que no te quedó claro? Algunas oraciones con las que me cuesta cómo organizarlas en el sentido del orden. Vaya, démosle, no hay problema. Aquí estamos José y yo. Otra vez la sacó. Ya, José. Pero ahí como que... ¿Será el internet? Puede ser, porque ya para que le está sacando tanto, tal vez el internet. Es que está lloviendo. Está horrible. ¿Está lloviendo o algo por tu casa, Delia? Viento. Ah, eso es. Porque mueven los cables. Sí. Y los cables ahí, sí. Porque a veces quedan flojos y se va y se viene la señal. Sí, es correcto. Sí. Correcto. Bueno, cualquier cosa, escribirlo en el chat. Creo que se le fue otra vez. Sí. Va a ser interesante esta noche. Ok. All right. Cualquier cosa lo escribís en el chat, Delia. Cualquier cosa. Ok, teacher. Sí, tranquila. O si sentís que puedes decirlo y te ayudamos con las oraciones o lo que sea. No te preocupes. Bueno. Ok. All right, Jose, what are you going to do in December? ¿A dónde voy a ir? No. ¿A qué vas a hacer? Pero también, ¿a dónde vas a ir? Yes. Ah, ok. ¿Cómo digo en fin de año? ¿Cabal el último día? ¿O solo para los últimos días? Los últimos días. Ok. The end of the year. The end of the year. Ah, así como en las películas, que es the end. Ah, sí. El fin, exacto. Ah. The end, exacto. The end of the year. The end on the years. Pasar con mi familia, ¿cómo sería? Pasar, eso sí, no sé. Pasar. Lo voy a poner aquí en el chat. Ok. Spend time with. Mm-hmm. Spend time with my family. Spend time with my Mm-hmm. Uh-huh. With my family. And celebration. Dancing. Drink. ¿Cómo sería bebida? Drinking. Así. Drinking, yes. Drinking. Sing, cantar sería single, así, single. Singing. Mm-hmm. Singing, karaoke. Mm-hmm. All night.
or night. Quiero ver. Contamos chistes, eso sí nunca se me quedó como se dice. Telling jokes. ¿Cómo? Telling jokes. Lo pone ahí, quiero ver. Telling jokes. Así, uh-huh. Telling jokes. Correct. Telling jokes. No imports. It's funny or not funny. Y pasarla bien, ¿cómo sería? Having a good time. Having a good time, así. Correct. Ah, eso sería entonces, having a good time with my family. Uh-huh. Y si tenemos visitas, ¿cómo sería? Digamos, alguien que venga que no sea de la familia. ¿Ah? ¿Qué quieres una decir? Visita que no sea... ¿Cómo? ¿Pero qué quieres decir? ¿Visita? Un ejemplo, que nos visita alguien que no es de la familia y también lo acogemos a que venga a divertirse. Ah, ok. Having visits. Having visits. Having visits. Uh-huh. Having visits. Uh-huh. Is welcome. Okay. Hey, mm-hmm. In your house, Jose? Peter's in house, my mother. After 31 December is my house. Ah, okay. Christmas. O sea, nos turnamos. Okay, Christmas in your mother's house. Sí, porque because my mother birthday 31 at midnight. Exactly, midnight. My mother? O sea, birthday. Ah, mother's birthday. Birthday. Okay. Birthday. Yes. Birthday, exactly, 31 midnight. A medianoche. Ajá, yes. O sea, exactamente a las 12 cuando revientan el primer cohete, ya estaba cumpliendo años. O sea, estaba naciendo, mejor dicho. Okay. All right. Y que conste que antes era por parteras, igual que yo. A mí me tocó por partera también. Entonces, esa es una fecha inolvidable. Ajá, ajá. Okay. And Delia, what are you going to do in December? Pues, visit. Your house. The visit, what house, Nelia? Visit? Delia, visit? Visit your house in the house bomb. Ah, visit my husband's house. Husband, mi esposo. Sí, por eso, my husband's. My husband's house. My husband. Mm-hmm. Sería la casa de él. Sí. De la mamá. Suegra dulce con... Aquí te lo pongo. Halloween, decían una. I was too happy. Oh, Delia, do you see? Suegra quería decir. Por eso, ahí está en el chat. No sé si lo alcanzaste a ver o lo pongo otra vez. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia?
Exacto. Lo que vas a hacer es que vas a poner qué de matrimonio. Por ejemplo, si es la mamá, el papá, la hermana, el hermano, el tía o tío, lo que sea, de la familia, de tu esposo, del matrimonio, y vas a poner in-law. En este caso va a ser mother-in-law. Si hubiera sido el mother-in-law. Ajá, si hubiera sido suegro, in-law. Entonces, en inglés es más fácil porque no es una palabra por cada persona, sino que es la misma palabra de relación, pero se pone in-law para que mostrar que es de matrimonio. ¿Es ok, Dalia? Ok. Ajá. Entonces es más fácil porque... Entonces... Por ejemplo, cuñada, cuñado, suegro, suegro. No, si solo es tu mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, o sea, la relación que sea, y in-law indica que, es por medio de matrimonio. Ok. Entonces sería... Imagínate el abuelo. ¿Cómo mother-in-law. ¿Cómo se dice el abuelo de tu esposo? Grandfather. Y grandfather, grandmother-in-law. Y ya es tú. No tenés que pensar, el cuñado, la mamá de la... No. Sino que in-law y ya. De la comadre, okay. De mi tío. Exacto. De mi abuelo. Nada. O si no, family is the home. Okay. Husband. Yeah. Good. Okay. Creo que va a ser difícil para vos hoy, Delia. Hello. Ajá, Delia. Entonces sería visitar a la familia de mi esposo y my friends, unos amigos. No. Vaya, por ejemplo, eso es bien, igual. Visitar la familia de mi esposo, visit my in-laws. In-law, familia de mi esposo o de mi esposa. Y ahí ya. Visit my in-laws. Si quieres ser específico, ya le pones mother, brother, sister, lo que sea. ¿Es okay, Delia, o no? No alcanzaste casi a escuchar. No escuché. Sí, yo me no, imagino. Qué me problema. Imagino, sí, no creo que vas a poder. Que creo que prácticamente vas a escuchar la mitad de la conversación. Sí, y está por teléfono. ¿Y está por el teléfono o por internet fijo de casa? Ah, fijo de la casa. ¿Y no le funcionaría mejor del teléfono? Le pregunto porque yo me conecto solo del teléfono. Fijo. Uh-huh. Incluso desde mi teléfono le da ahora, pero... Ajá, la computadora, le doy anclaje y me funciona. Sí, computadora. Sentí que más estable por teléfono. Lo que pasa es que aquí donde yo vivo, soy honesto, no hay fijo. Okay. Vivo en el más allá, es por gusto, aquí no llega la red fija, solamente móvil. Vives en el mundo de las putifaras, entonces. Sí, it's correct. It's correct. Uh-huh. Hey, mira, se va la señal y ahora se fue Delia. Ah, la púchica. O quizás muchas personas se conectan también, ese es otro problema. Eso es otro, que a saber cuántas personas o qué tanto están. Uh-huh. Sí. Y si están jugando, eso es un problema. Eso es, ya vas a ver.
Ya solucioné un pequeño detalle. Había mucho conectado, va, jugando videojuegos y no sé qué. Algo así. Ya ves, ya sabía. Viendo Netflix, YouTube, quitándote la señal. It's okay, Delia. Ahí cuando se puede conectar, ni modo. José, right? We continue. Yes. Okay, yes. José. Ya. Yeah. We see. It's okay, Delia. You are connected. Yes, yes, you are connected. Yo creo que ya. Ahorita creo que ya no creo desconectarme. Ok. Ya regañaste al que estaba conectando, el que estaba robando la señal. Mire, le fue a desconectar al vecino la computadora. A los vecinos, cabal. Son bromas. No, sí, a mí, antes cuando tenía el internet no era muy bien en nuestra casa y a mi hijo le gustaba jugar videojuegos, no. A la hora de clase, desconectarse, a desconectarse, le digo. Porque si no, no me daba señal para poder dar la clase. Es correcto. Ok. A regañar a alguien va, José. Ya viste, va. Como que cara no muy contenta. José, do you have children? Yes, two children and como digo las niñas son niñas las dos. Two girls. Mm-hmm. Two girls. And how old are your children, Jose? The first three years and 5 months. Second is 6 months. 6 months now. Ah, it's a baby. Yes, yes. It's a little baby. Wow. And do you think it's difficult, Jose? It's difficult with baby. Yes, yes. The first days, no sleeps, no to rest. Exactly. It's difficult. Mm-hmm. And our life and to work. Yes. And Jose, your wife, it works. Does your wife work? No. She is not work. Ah, that's good. That's good to watch the baby. Yes. Como digo, cuida a las dos niñas. Takes care of both. Ah, takes care of both. Mm-hmm. Takes care of both. Of both. Puchica, se me ha olvidado cómo se dice. Ah, is stressful for she, así sería. For her. It's stressful for her in the night. Enojada, se me olvidó cómo se dice. Delia, ¿cómo se dice enojada? Angry.
Eso iba a decir. At night, she is angry. Which reason? It's a lot of stress. Yes. Okay. Delia, do you have children? Yo creo que se le cae siempre. Sí, pero como que esa cara de enojada que... dale duro, dale duro. No sé quién es, pero dale duro. Mira, yo sufrí con los de Tigo en Mexicanos. Okay, nunca me solucionaron el problema. Me vine para Cojutepeque y nunca funcionó el internet. Siempre se me logueaba y tenía 30 megas, supuestamente. Pagaba 30, pero recibía como 2 o 3. ¡Wow! Sí. Pero luego, viendo la situación, era porque en realidad, donde había conexión para 6, habíamos como 20. Entonces, ¿qué calidad de servicio podíamos tener? Ajá. No le podíamos pedir más. Era por gusto ahí. Ya. Yeah. Demasiados conectados en un solo ese. Eso es otro que muchas veces la gente se le olvida que, vaya, uh-huh, te pueden dar los 30, pero es, sí, para uno. Ya, yes, con 2, con 3, ya de repente va 15, sí, ya va 10. Sí. Ya cuando venís a, sí, sentir conectados, a cada quien le toca uno o dos. Sí. Y en cambio, en Claro, yo estuve unos días antes de venirme para acá, claro, me daban 10. Pero con 10 nos conectábamos 4 personas perfectamente. Ah, okay. Incluso yo tengo una caja que se llama TV Box. Es una alternativa para cuando su TV es viejita como la mía y no es Android TV. Entonces, esa cajita me permite ver Netflix, ver YouTube, ver el Facebook, ah, WhatsApp. Uh-huh. Yes. Nice box. Puedo ver películas, series, incluso puedo bajar juegos, jugar en ella. O sea, es un entretenimiento de, por decirlo así, moderno. Ya. En lugar de tener un PlayStation o un, ¿cómo se llama el otro? Polystation, mejor una caja de esas. Suena bien, fíjate, suena muy bien. Sí, incluso hoy las han mejorado. Yo tengo una viejita ya de unos 4 años. Las nuevas de ahora, veo que ya traen 8 de RAM. Hay marcas como Xiaomi que han sacado unas cajas muy buenísimas. Yo esa la compré hace 4 años, pero aún funciona y funciona bien. Pero ya las de mejor memoria son más rápidas. Ok. Ya le hice el anuncio en medio de la clase. Cabal. Ventas. Delia, do you have any children? Tanto, yo estoy utilizando Claro y ahorita no me funciona, así es que yo lo boté. Ah, oh, híjole. Sorry. Sí, es Claro y lo mismo me sucede. Sí, ¿sabe lo que sucede? Es que dependiendo la zona, a veces la gente contrata solo al mismo proveedor. Entonces ahí hay un problema. Y eso me pasaba en Mexicano. Todos eran Tigo. Todos eran Tigo. Casi el 95%. Cuando me pasé a Claro, ese 5% no llegaba bien el internet. Porque no tenían que dividir la señal, ¿verdad? No. Era, puchica, si a mí me llegaban los 10, y solo tocaba el botoncito de la laptop y ¡puf! Abría los videos rápido. Y en Full HD. Así sí está chido. Sí, ahí sí ya podía jugar hasta en línea si quería. Ajá. Delia. Hi. Do you have children, Delia? Delia, do you have children?
Yes. Tiene. Ay, se me olvidó el número. They are. 18 años. Solo uno, ¿verdad? Una. Una. Entonces, si es. Sí. She is. Very pretty, Delia. She is. Okay, maybe not so good, huh, Jose? Delia? She is, maybe. Ajá, she is. Y después, ¿cómo se dice 18? 18. 18. Ajá. 18 years old. Me olvido. Ya te lo dijo José. Ya te lo dijo José. She is 18 years old. No connect. No se congeló. Debería de agarrar señal del teléfono, porque yo así estoy. Yo estoy anclado del teléfono a la laptop. Ah, ok. Ajá. Pero por mi caso, pero sí es estable, porque incluso en mi trabajo he visto partidos de fútbol y usando el mismo, la misma maña. Ah, ok. Porque allá no dan la contraseña del Wi-Fi. Obvio que no la van a dar. Como que me van a pagar más o algo, ¿verdad? Okay. Let's continue then. No te preocupes, Delia. Si te saca, te saca. Y ahí cuando puedas, te unís. Okay. So, José, do you like karaoke? Yes. Do you like karaoke? Yes. I'm practice always and the weekends. And the weekends. Practice and ¿cómo se dice cuando lo hace a capela? A capela is the same. Mm-hmm. Ah, a capela y with music. Okay. Mm-hmm. Is my favorite songs. It's como diría grandes maestros. Great masters. Great master. Mm-hmm. José, José Feliciano, los Panchos, the Bets, 90 sería los 90, 90. 90s, yes. Uh-huh. The Bets, 90. Oh, lo mejor, okay, de los 90. Yes, the best, uh-huh, 90s, okay. Uh-huh. Yes, it's my favorite. Ay, se me olvidó esa palabra. ¿Cómo se dice cuando es pasatiempo? Hobbies, así. Hobbies, yes. Ah, hobbies. Sí, uh-huh. Sorry. La tenía, pero en un momento me perdí. Hobbies. It's my favorite hobbies. Ah, karaoke. Karaoke. Y también, ¿cómo digo también? Also. Así, also. Sí, also. Also, in the practice and run
Participar es ¿cómo sería? Participate. Participate in marathons, half marathon, creo que así sería, ¿va? Media maratón. Half yes. Marathon. Half marathon. Half marathon in rooms the 5, 10 kilometers, algo así, ¿va? Yes, yes, yes. Kilometers and I winner and anything. Algunos sería anything. No. No. Some. Sums. Ah. Mm-hmm. Winner sums. I have winner in money cash and medals and trophies. Is it's not no soy tan malo como sería. I'm not so bad. I'm not so bad. Le voy a mostrar para que vea que no es mentira. Is this? Hey, wow! Is this hace 2 años sería after? No. 2 years ago. Ah, 2 years ago. Tercer lugar sería tears. Al sí, no. All right. Third place. Third place. Creo que se alcanza a apreciar. Yes, sí, yes, yes. Third place. Yes. Ese es the first. Y sería este. Es next to and second place. Okay. Second place. Mm-hmm. Y tengo, I have others winner and money cash. And, hey. Yeah. Ya, wow. ya no existe. Ya no. Uh-huh. Sí, tengo una, I have the collection and trophy and medals, bastante, ¿cómo digo bastante? Many. Many, many. Mm-hmm. It is... Sí, están guardadas. It is closed. No. They are. They are. They are. Sí. Mm-hmm. They solo are. Así. They are closed. No. No. They are saved or they are stored. They are stored. Mm-hmm. Guardadas. Sí. Ya lo tenemos. Bueno, I don't know my chill. Las tomó, como digo. Took them. Took them. Took them. Took them for play. Uh-huh, for to play. It's difficult, right? Yes. It is in a box. I don't know. ¿Dónde están? ¿Cómo digo? Where they are. Where they are. Correct. Uh-huh. Sí, ahorita solo tengo
porque en realidad en otra casa tenía más trofeos y obviamente más medallas, pero nos separamos con esa persona, entonces ahora es un nuevo proyecto de vida para mí, incluso la baby, la tiernita. Entonces, hay que dar un montón de recuerdos, ¿no? Porque desde Cipotío, desde los 15, 16, corro bastante. ¿Te gusta bastante entonces? Sí, desde 1995. ¡Wow! Es en School Republic de Japón, así sería. Japón. Japón, ajá, Japón, sí. Es de Syrian Mexicanos. I didn't know. It's Mexican. Ah, it's Mexican. Okay. Ah, it's a school. Biggets, es grande, así. Big. Ah, it's a school big. And kindergarten, hasta sería at, no, no, ¿verdad? No, hasta, until. Ajá. Until, así. No, until. Until. Bachillerato, ¿cómo sería? High school. High school. Until high school. Ajá. Sí. Entonces ahí sí que nos inculcaba el profesor de educación física y no salimos tan mal. No, qué bien, qué bien. That's good. Sí. Yes. Y I play soccer. I play soccer. Cuando digo de joven, ¿cómo sería la preposición de? ¿Cómo es? Young es joven, ¿va? Correct. Ajá. Pero para decir de joven. ¿De joven qué? Vaya, un ejemplo. De joven yo era malo para el fútbol. Aquí en nuestro medio, hablando de fútbol. Pero sería soccer, ¿va? Ok, entonces sería when I was young. When I was young, así. Yes. When I was young, era, ¿cómo sería? Era. I was. Ah, ese es. I was. I was young, bell in soccer. You are very good. Teacher, in today is Jose as prevalation. No understanding. Repeat, Delia. Eso es privado, dijo. No sé. No es Delia. Repeat. Today Jose has prevalation. No, I'm sorry. It's for connect and internet. So bad. Yes, problems. Sorry. Yes. Only three, they are in the class. And I get hooked. Yes, only you and Jose. The others, I don't know. They disappeared today. Imagine Sochi, Ronnie, Mayra. Only certificado, ¿cómo era? Certificates. Only have certificate is finished.
Exactly, exactly. Is ¿cómo sería? Va, yo tengo la idea de decir, creo que algunos. Some. Some. Mm-hmm. Pero quiero decir un ejemplo, vaya. Yo creo que algunos quizás consideraban estar en un nivel un poquito más fuerte, pienso yo, porque por lo menos yo soy honesto, yo sí, lo poquito que me he recordado, que he aprendido ahorita con ustedes, para mí es oro, porque no, bueno, en mis tiempos el inglés era tacaño, pues, o sea, era mínimo, no era lo que es hoy. Ok. Ajá. Y yo siento que algunos quizás sienten estar como con otros que no pueden y dicen, no, yo no quiero estar aquí, quizás, ¿verdad? Porque yo sentí en algunas veces que algunos como que no le dan mucha importancia. Ajá, uh-huh. Y en cambio, for me, is interesting. Ok. A veces es eso. Y a veces simplemente la gente dice, no, ya cualquier modo, mi objetivo era sacar el certificado. Ya lo saqué, ya, un día que falte, ya cualquier modo es el último día. Yes. I am happy the class. Good, Delia. That's good. That's good. Yes, I'm happy, Delia, because you like the class and you practice in the class. Yes. Only three. Lasting. Ajá. Pero sí, lo bueno es que. Sí, porque yo me recuerdo que usted dijo 30 se termina. Yo pensé que en realidad el viernes se terminaba. Ajá. Pero de ahí escuché que dijo 30. Exacto. El último día del mes. Ok, creo que salió. No, pero lo siento con mis problemas ahí con el internet, pero igual, o sea, aquí estoy. No, pero creo que solo es hoy, porque los otros días no era tanto como hoy, ¿verdad? Sí, es que como que está bien desnivelado el viento, está bien raro. Sí, aquí está bien fresco también. Ok. Bueno, pero igual aquí estamos. Y les quiero decir que para mí ha sido un gusto tenerlos y me alegra que con dificultades, a veces cansado, yo sé, uno trabaja, uno tiene familia, uno tiene compromisos, así que los felicito por todos los días que se conectaron, les felicito por haber terminado la plataforma, yo sé no fue fácil terminar todos los ejercicios, pero me alegra que hayan podido estar aquí en las clases. Thank you, teacher. Thank you. Y espero que, aunque tenemos un pequeño descanso en el mes de diciembre, que sigan practicando, siguen viendo videos, películas, caricaturas, lo que sea que pueden, les va a ayudar en inglés, ¿ok? Yes. Is in a sky, in platform, how, se me olvidó cómo se dice. Movies in English. Uh-huh. In channels, así es, channels, canales. Yes. In channels, all days, full English. Improve for me in the practice and to learn and write and speak
¿Qué más? Only. Okay. Good, good. Thank you, Jose. It's good that you practice. Congratulations. Thank you. Thank you. Así que pasen buena Navidad. Feliz Año Nuevo. Se cuidan y muchas gracias por haber estado aquí todo este mes y haber hecho el esfuerzo. Thank you. Gracias, teacher, por escucharnos, ayudarnos a medio ahí tambaleando, pero ahí está. Y algunas cosas, sinceramente, a mí se me escapan y me quedo así en blanco. It's okay. Aunque ya algunas cosas sí se manejan, pero en realidad en el momento se olvida. No problem, no problem. Vamos a seguir practicando. Qué bien, así espero. Okay. All right. Bueno, sí. yo tengo antes de que se vayan, tengo unas palabritas, vaya. Espero que me salga. Sí, sí. I wish you happy holidays. God bless you and I hope to see you next year and keep learning and improving by practice. Very nice, very nice. Thank you very much, Jose. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Goodbye. Goodbye. Take care. Bye-bye, Delia. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye-bye, Jose. Bye-bye, New year. You Happy too. New Year. Happy New Year. Happy New Year. Mm-hmm.